Hola genios, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están amigos? Buena semana, espero que estén todos bien. Hayan pasado bien el fin de semana también. Hayan descansado, hecho arte. Estar relajados, ¿no? Estar bien, va. Estar bien, plenos, es la idea. ¿Cómo están? Bienvenido Mr. Fox, Javier. Javier se va a comer un par de retadas hoy épicas. Ginger, bienvenido. Y Mati Titán, que está ahí en modo incógnito. Que Mati está en la portada del directo. Está en la portada. Y esperaba que él diga uno de esos comentarios que él hace. ¿Qué pasó, Titán? ¿Qué pasó, Mr. Fox? A ver. ¿Qué anduvo pasando? ¿Qué anduvo pasando? Me atrasé un poquito. Me estaba renderizando un videito. Ahora te voy a decir qué hiciste, Javier. Ahora te voy a decir. Si llega a aparecer Pixel, voy a tener que improvisar un guy culón porque ya Lorequino me lo reclamó dos veces. Y no lo pude hacer, así que si llega a aparecer Lorequino va a tener su guy de Final Fight listo. Improvisar algo rápido, así, a lo loco, como hago yo. Así que bueno, eso, digamos. Y después, bueno, mostrar un par de dibujos, ¿no? El dibujo del titán de, bueno, Javier. Y de la bestia de Gonza. Que está a punto de... Va, ya arrancó con Gali, pero me quiere sugerir un par de cosas. Bienvenido, Félix. Bienvenido. A ver, ¿dónde está? Pensaba arrancar con Gonza, porque el de él es uno solo. Y Javier tiene como 6 o 7, más o menos. Hizo la tarea, hizo todo, Javier. Javier hizo todo. Ya veremos, a ver qué... Igual ya me di cuenta cuál es tu fuerte, amigo. Ya me di cuenta, Javier, cuál es el fuerte tuyo. A ver, y bueno, ¿y qué pasó? A ver, Mr. Fox, ¿cuál es tu problema? Mientras yo voy buscando acá el dibujo de Javier. A ver, ¿dónde estamos? Kakaroto, que tiene muchos fans. Y acá está el dibujo de Javier. Ahí, muy bien, le quedó muy bien el pantalón, increíble. Estás en la portada, Titán. Estás en la portada. ¿No te viste? No, JB es personal y pues eso, ok. Todo tiene solución, Mr. Fox. Todo pasa. Las waifus, ¿sí? Ese es tu fuerte, Titán. A ver, vamos por partes. Voy a agrandar ahí... Como dije el otro día, voy a arrancar por la cara de Goku. Bueno, vos ya sabés, y lo aclaro igual para los que no saben, que a mí no me interesa que lo copien idéntico al dibujo que mando a hacer estas cosas, sino que capten expresión, movimiento, el gesto. Después no importa si la pierna está un poquito más abajo y toda esa idiotez, no me molesta. Que esté todo proporcionado, es la idea. Que esté proporcionado y que sea el personaje que están copiando. Ah, lo vi. Por eso esperaba uno de tus comentarios, Mati. Y si lo ves chueco. Y si lo ves chueco, acá vamos a arrancar a full. Si lo ves chueco, ¿por qué demonios no lo arreglaste? Las manos, ahí dice Félix. Y bueno, pero hay que darle caña, amigo. Es menos complicado de lo que parece las manos.
dibujando con palitos las manos te quedan bárbaras. Hay un video en el canal, seguro, capaz que ya lo viste. Mientras me contesta Javier, ¿por qué demonios si lo ve chueco, por qué no lo arregló? Mati, por favor, vos que sabés, o los que saben inglés, porque sé que hace un ratito vi que había un comentario en el podcast del viernes, dejaron un comentario hoy en inglés y no hice tiempo a traducirlo, así que si sabes, Mati, vos, titán, qué demonios dice, es un golazo. Bueno, a ver, cositas ínfimas, pero están ahí, y lo más triste es que el tipo se da cuenta y no las corrige. Eso es lo peor. Para dibujar manos, exactamente. Las hice bien, pero después lo vi chueco. Porque no te tomás el tiempo, titán. Estás apurado, estás corriendo, estás volando, querés hacer todo rápido y... Y ahí está tu problema, amigo, querido. Mirá, lo primero que te voy a decir, el volumen... está todo ahí. Está bien el volumen que tiene el dibujo, todo. Obviamente que la cabeza te quedó un poquito más grande y tendría que haber sido el torso un poquito más corpulento, Goku. Pero bueno, cositas que se pulen con el tiempo de práctica. Veo que tímidamente pintaste la piel, no te jugaste tanto con el pantalón, fuiste un poquito más ambicioso, pero con la piel te me quedaste medio camino ahí. No quisiste, o te cansaste, o no sé qué, o se te acabaron los colores, una de dos. Después, bueno, un detallecito que se nota bastante es en la pierna izquierda, que es la que está levantando, ¿no? Por la perspectiva, cómo se ve el pie de Goku. El pie, ¿no? El pie. Ahí todo el volumen que tiene la imagen original. Y tu pie, ¿ves? No sé si te llegas a dar cuenta. Es como que el tuyo lo tiene un poquito dislocado y no te quedó tan... No te quedó firme, parece medio... Un pie es medio fofo, ¿no? Si Goku golpease con esa patada que le pusiste vos, Javier, se rompería la pierna, probablemente. Todo. Dibujo en una mesa muy alta y bueno, lo primero ya arrancaste mal entonces. Si dibujas incómodo, ¿cómo vas a dibujar ahí? Solo vi tres colores en la piel y el blanco. Sí, pero hablo de la intensidad. La intensidad, amigo. No, titán, gracias a vos. El escorzo del pie también sería... Ese, el escorzo del pie. Claro, todo lo... O sea, desde... Del talón y el pie, digamos. Pero bueno. Sabemos que el pie es una batalla a ganar, ¿no? Las manos y los pies, ¿no? Son combates. Sí, era hacerlo más arqueada la pierna. La paciencia vital, sí. O sea, si sos artista y sos histérico no podés hacer esto, ¿no? Tenés que tener mucha paciencia. Y aparte los resultados de esto siempre se ven con el tiempo, ¿no? Bueno, vamos con las manos, a ver. Las manos. Igual contame cómo es que cuando dibujas las manos, titán. Mirá lo que es eso, titán. O sea, mis críticas van con amor, amigo. Pero ¿qué es eso que me hiciste ahí? ¿Qué es ese dedo índice? Está bien que se rompen todos los personajes, pero... Quedó un poquito complicado ese dedo. ¿Qué pasó ahí? Bienvenido, parce querido. No le hice línea de acción en mis dibujos de ahora. Allá las uso. Bueno, está complicado. Están jodidos esos dedos, titán. No me hiciste el estudio de manos que te dije. Sí, el dedo es el que te manda al frente, pero hay un par de dedos que están jodidos. Desde ese se caen un par. El pulgar zafa ahí, pero... Pero el dedo medio y... Creo que el dedo medio, el índice y el... Son los más jodidos, ¿no?
como que tiene la mano rota, Goku. No jodamos. Tiene la mano rota, Kakaroto. A ver, vamos con la jeta de Goku. Pero igual lo que tenés, como te lo dije el otro día, vos captás el movimiento, lo haces bien a eso. Lo entinté con lapicero, pero... ¿Qué dice? Mañana para pintar, y se me fue la línea, estoy tratando de comprarme tiralíneas. Bueno, el tema de los pectorales están ahí, pero es más, están más chicos en el tuyo. O sea, es como que la cabeza la tiene muy grande. No te me vayas a ofender, Titán, pero... Es como que tiene el cuerpo de Krillin, más o menos, ¿no? Está más chico, se nota. O el cuerpo de Gohan, qué sé yo. Pero bueno, te quedó ahí la furia está. A ver la otra mano. Esta mano sí se la banca más, ¿ves? Esta manito... Tiene más cojones. El brazo, creo que si le hubieses agrandado más el volumen del cuerpo de Goku hubiese quedado mejor todavía. Pero está bien hecho, o sea, está ahí, es jodido. ¿Cómo te quedó el pantalón pintado? Me encantó. Súper sólido se ve ese color. Serviría como una versión avatar. Sí, puede ser. Pero bien. La mano te quedó mejor ahí, pero bueno, hay que el pulgar ese está mucho mejor. Pero bueno, el tema de siempre, ¿no? Es prestar atención, amigo querido. Prestar un poquito más de atención es la cosa. Prestar un poquito más de atención y nada más. Después está todo el movimiento, la acción está. La acción está, y eso es lo importante. Eso es lo que yo quiero también. Después esas cositas de los dedos y los pies del Scorzo, eso se arregla. Pero el movimiento está. Está, la acción está bien. Además, para los entendidos de Dragon Ball, esta imagen es de un póster de Goku de los 90, ¿no? Mati no me deja mentir, ahí hay un póster de los 90 que está de fondo, está Cell, Freezer... Creo que hay otro villano más que no me acuerdo. Y Goku está en Super Saiyan. Esta imagen es épica y mítica. Era una gran pose y bueno, la rescataron de vuelta. Pero esa imagen es noventera. Recién subtitulado, a punto de ver algunos de tus otros vídeos. Mereces más visitas porque no usas... ¿Qué es eso? Com. Podrías usarlo para promocionar tus vídeos. Esto dice el comentario en inglés. Me costó encontrarlo el video, era otro directo. Pobre Mati, no. Era otro, demonios. Gracias Mati, Titán. Llegaste justo, Gonza. El color está muy bueno el pantalón como le quedó. Se mezclaron bien. Si hasta a mí me hace ver todo lo malo, lo voy a hacer mejor para la próxima. Bueno. Ahí Félix también se dio cuenta de la cabecita de la cabecita de Goku. Pero bueno, nada, bueno, sí, eso está bien, Titán, está bien. Pero la otra cosa para el color la próxima vez que si es que vas a hacer otro de Dragon Ball o lo que sea que te pida, solo por un capricho mío, quiero que hagas la intensidad en la piel. Si está intenso, como acá, que tiene unos violetitas ahí muy suaves. Además de tener, en la piel hablo, ¿eh? Una pequeña gama ahí, sutil, con este tono. Si quieren pintar, también hay que meterle caña. Como lo volví loco al parce, bueno, pero dio resultados. Ahí está, la pose es épica. Le gusta el azul al amigo. A Ginger. Bueno, eso sería todo con Kakaroto.
vamos con el dibujo del titán de Gonza, que seguramente tenga clase o algo y no lo queremos demorar. El dibujo de Gonza. A ver. Que me dirá él cuál era la sugerencia que me quería hacer. Gali, la mítica Gali, que ya no podemos esperar más para verla terminada. Ahí está. Le está apuntando a mi guardián. A ver. Más oscuro, sí, sensei, dale, Javier. A full, pero bien, titán. Igual ahora falta ahí una... Este es el segmento Javier. Mandó 3 toneladas de prácticas. Sí, soy de Argentina, gracias Mati. Soy de argentino, titán. A ver, Gonza, decime cuál era tu inquietud. De paso todos, miren el dibujo, ya está corregido todo. Me gustan a mí esos brillos. Se ve así de cuero, ¿no? Que rebota y todo. Me gusta ahí el metal como lo hiciste, que da la sensación de metal así opaco, ¿no? Una especie de chapa. Bueno, con todas las partes que está armada Gali, ¿no? Que no está armada con materiales de primera. Podría ser Argentina Gali. La podrían armar acá. Faltan los brazos, sí, me di cuenta que faltan los brazos. Y muero por ver el brillo del cabello que le hagas. Muero por ver eso. Quiero verlo. Quiero ver qué haces. Me gusta, Tita. La expresión de ella, ya te lo dije el otro día, el movimiento del cabello. Obviamente cuando la termines tiene que haber sombra en el piso, me dijo Gonzaga. Yo quiero sombra en el piso. ¿Y vos, parce, en qué andas, titán? ¿Te estás tomando unos días? ¿Cómo estamos? El otro día me decía un amigo, parce querido, de tu dibujo, que bueno que te había quedado. Gali está armada con las cosas que llevan los de los carritos. Aquí en México desvalijan a la pobre Gali, dice Ginger. Sí, tengo que pensar en un entorno también para que no se vea tan vacío el dibujo. Ya, yo me conformo con que tenga el sombreado en el piso y qué sé yo, un personaje o el científico de fondo, la cara del científico de fondo, sería épico, bien manga, póster. A mí me gusta esa onda. Y la cara de él sí la pintaría a color, en digital, ¿no? Como hizo el parce, con el efecto así de acuarelas, me gustaría. Y si querés te doy caña y te voy diciendo cómo lo quiero al científico de fondo, como hice con el parce. Sigo sintiendo que esa pierna está elevada, dice Mr. Fox. Eso dice Mr. Fox. Todos contra él, ¿no? Nada acá, moldeando el dragón. Queremos ver ese dragón, titán. Voy a hacer... Ah, no, así. Bueno, genial, listo. Ahí en 3/4, mirando al horizonte, o mirándola a ella, no sé. Con ese pelo loco que tiene y... Nada, será bueno. Yo dibujo con solo lápiz y papel, soy pobre, pero sé dibujar. Bueno, genial, titán. Yo tampoco soy rico. No soy el hijo de Ricardo Ford, ni de Bruce Wayne. Aparte ya quedaron atrás los... ¿Cómo es? El auxilio de mis padres. Se ríe. ¡Oh! Apareció Majo-chan. Mati va a activar ahora. Bueno, a mí me encanta. A mí me encanta. De que ponga el fondo hará mejor vista de la perspectiva, dice Javier. Es la perspectiva, si tuviera sombra se entendería también. Sí, se entendía a full. Yo por eso ya tengo la visión. Este Mr. Fox, lo vamos a matar a Mr. Fox. Todos contra él. Así que bueno. La cumpleañera. Feliz cumpleaños. Mirá, cómo no armé nada, Dios.
cómo se me pasó todo. Pero bueno, épico, Titán, lo tuyo. Como siempre, Gonza, hay que seguir dándole caña. ¿Cuándo la podemos ver a esta mujer lista? A ver acá, igual a Javier lo voy a retar un poquito, ¿no? Javier está... hace esas cosas, es un tipo rebelde. Hace esas cosas que no sé por qué las hace. Las hace a propósito, me parece. Para fastidiarme a mí, me parece, Mati. Acá hay de todo, un popurrí acá. Nada, genia. Oigo un dibujo en tu honor. No, no es que esa pierna se presta para una perspectiva desde arriba, pero si lo dices, estoy deseoso de verlo con sombras. Hombre, le dice Mr. Fox. Si tuviera una tablet, me expiaría. Yo estoy voy a leer cómo están, porque si no, con los colores es genial ese mundo de posibilidades, y no estar con los colores primarios esperando que se mezclen. Ay, Javier. Al menos tiene que hacer cuatro capas de sombra con sus luces, obviamente, para que sea un buen coloreado. Exactamente. Envíalo a Facebook, Titán. Lo envías a Facebook por privado. Después te daré tu regalito. No le digas eso. No le digas eso. Nadie lo sabe, dice Gonzalo. ¿Cómo que no? Yo te digo la fecha ya. El día 29 de julio, Gali tiene que estar lista entre los vivos. Bueno, a ver acá. Javier. Vamos con la... esto no hay ningún problema, pero yo te voy a decir siempre lo mismo. Me gusta ahí el loco como está tirando el puño. Estos son todos dibujos copiados. Ahí como quedó la el avatarcito de ese personaje que no sé quiénes son, ninguno de estos sé quiénes son. El movimiento shonen ahí. ¡Fa! Quedó, la mano está medio rara, pero bueno. Voy a hacer de cuenta que no la vi. Los perfiles te quedan bien, estas jetas de estas chicas te quedan bien. Pero donde yo te voy a retar, Titán, es porque me seguís haciendo ese trazo, esa línea que me haces. Así te va a costar siempre dibujar, amigo querido. Vos mandás una línea directa y eso es un problema. No me importa que estén amontonados. No te quieras atajar, maldito. Qué presión, dice Gonza, pero falta una vida para el 20. Titán. Se ríe. Mi Facebook está acá en la descripción del directo, Titán. Tenés Facebook, Twitter, Instagram, pero no, mandame por Facebook. A ver, lo voy a seguir retando a este hombre. Eso es lo único que te digo. Después no encuentro ninguna... Bueno, la chica del primer... La que está de frente, arriba, a la izquierda. Esa sí está un poquito rara la carita. Te quedó medio ahí el ojito, medio complicado. Como si hubiese venido Rocky Balboa o Iván Drago y te metieron un viaje y quedó medio así, pero... Después se nota que ese dibujo en particular parece un estilo manga más clásico. Un panameño, ¿sabes? Ya quiero verlos en acción, dice. No te vayas, Mr. Fox. Ahí el te dije, Titán, el Facebook está acá en la descripción del directo. Bueno, después la pequeñita que está ahí con los bracitos, eso está todo bárbaro. Nada, digamos que donde te voy a joder más es ahí, en la chica de arriba a la izquierda, el ojo, los ojos, o hay uno que hay que arreglar. Y después la mano aquella, el loco aquel. Eso sería todo. Ya se me está quitando, si sí, poco a poco voy acostumbrándome al trazo. Es que para sacarle foto lo delineo con un lápiz más grueso para que se vea, ok. Pero vos no lo haces así de una. Eso solo nomás. O sea que bueno, está bien. Si lo tenés que marcar para la foto, está bien, no pasa nada. Pero yo te... Hablo en general, porque sabía... Hasta donde sabíamos, dibujabas de esa manera vos.
A ver, Mati, acá si da el aprobado, él es el que cata, el catador de waifus. Bueno, hay un par de más que se ofrecen de conejillo de indias para eso, pero bueno, él es el oficial. A ver, acá hay un par de temas, Titán. Hay una perspectiva y por momentos se nota que está y por momentos se nos complica el cuerpo de ella, pero está relativamente bien, digamos. No es un plano tan fácil tampoco, así que... El rostro, dice Mr. Fox. Lo primero que a mí me salta a la vista, y es lo primero, lo del fondo no te voy a decir nada. Me lo voy a ahorrar, pero sí lo que te voy a decir es... Bueno, ahí Mr. Fox saltó con la cara, y yo lo que te digo es lo del hombro, Titán. O sea... Evidentemente es una, tomaste la referencia de algún lugar, pero en la fotografía seguramente no se ve así. Y ahí está tu problemita. Creo que por la perspectiva se ve más alta que ese local. Sí, bueno, pero no nos vayamos de tema. Primero vamos con el cuerpo, porque si no le hacemos una ensalada al loco Javier y... Primero vamos con el cuerpo, la figura humana en ese entorno. Está loco el guardián, está como loco. Quiere atacar gente. A ver. La expresión de ella, la carita está bien. La carita de ella está bien. O sea, me refiero a sus rasgos delicados, ¿no? A mí me gusta la cara. Me gusta, no le veo nada malo. Me gusta todo el armado de la cabeza, me gusta. Pero se nota mucho con el tema del hombro este. El brazo derecho de ella está jodido, Titán. ¿Por qué pasó esto? Porque hay que prestar más atención, amigo querido. Después lo delicado de su figura me gusta. Primero lo primero. Le tengo en mi compu la referencia. Te dije, Titán, cuando sea así, mostrame las referencias también. Ahora ya no, ahora ya está. Hasta que abro Facebook y todo va a ser una historia, pero... Eso por ese lado. Después el volumen de la ropa, me gusta cómo lo captaste, el volumen lo tiene. Axel Rose acaba de tuitear. Vamos con esta. A ver. Bueno, como te dije, el volumen de la ropa está bien, los pliegues también. Le pones más onda a las mujeres, no jodamos, eso es verdad, hay que decirlo, le pones mucho más onda dibujar mujeres. Siento un ojo. Siento que la cara tiene algo exagerado que rompe la estética de la chica. Vas por buen camino por las chicas. Tiene tu cara, le dice el otro. Bueno, yo discrepo con el Titán de Mr. Fox, pero a mí me gusta la cara de ella. Me gusta esa chica a mí. Tengo cara... Pero a mí no... Eso es lo que te digo. Lo del brazo es muy notorio. Después lo de la perspectiva se arregla, pero no me voy a meter ahí porque el estudio de la perspectiva, que cada uno lo haga personalmente. Es algo que ustedes saben que a mí no me gusta explicar. Simplemente la hago y fue. Porque no me gusta, la verdad, aplicar la regla. No me gusta la regla. Detesto usar regla. Pero bueno, cuando hay que hacer eso, hay que hacerlo. El gesto, te voy a halagar mucho la expresión de ella porque me gusta mucho el gesto. Así de... Oh, justo y viene la foto. Ahí, ¿no? El flash. Eso me gusta. Bueno, no me atopeya el... Oh, no quedó muy bien. Pero... Tiene tu cara de... Para Mati también está bien, aunque te falta, te voy a ser sincero, Javier, es lo que pienso. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo no soy sincero con Javier? ¿Estás diciendo que yo le estoy mintiendo? Te lo estoy cagando a pedos desde que llegó. Vamos con el otro. A ver. Más... ¿Qué dibuja Javier, Mati? ¿Qué es lo que dibuja él? Esto me gusta mucho acá, lo que hay acá. Sería épico, Titán, que cuando saque fotos
pongas una luz enorme al lado para que se vea, note mejor, amigo. A mí también me gusta la cara, es muy delicada. De hecho, me gustó mucho el dibujo, pero el detallito del hombro, pero lo demás me gusta mucho. Solo eso de la cara y del hombro, dice Fox. Anda rebelde, que tranquilo. Lo quiero mucho a usted, dice. ¿Querés decir que yo no soy sincero con Javier? Veo unas chichis. ¡Qué titán! La cara no es realista. Me gusta la cara, me importa un coño que no sea realista. A mí me gusta. A ver acá, cosas metálicas. A ver, estos detalles no los puedo ver. No los podría analizar bien, pero te voy a analizar lo que es de carne y hueso, digamos. Bueno, la chica de la musculosa o de la esquelética... la esqueleto, parce querido. Me enseñó que se le decía así en Colombia a la musculosa. La esqueleto. Yo no sabía, Mati, eso no sé si vos sabías. Yo no sabía que se le decía así. Me gusta esta chica, está bárbara. Nos hubiese mostrado la referencia, Titán. Te voy a matar, Javier. ¿Cuántas veces te voy a decir lo mismo? Veo una chichi. Sí, se nota que es más realista. Le pusiste más amor todavía. JP dice la verdad y es su opinión. Sí, calmate, Mr. Fox. Bueno, me gusta todo esto. Me gusta, se ve natural, los pechos bien good, dice. Este par de chicas están mucho mejor, dice Mr. Fox. Me gustan las dos, se ven super naturales las dos. Igual convengamos acá, Javier. La chica está de frente y está mostrando todo lo que Dios le dio. No lo está mostrando, pero es ahí sutil, ¿no? Y me imagino la pasión con la que lo hiciste, pero... estoy más mirando la de fondo. Al fondo se ve súper natural. Ese movimiento giratorio de la cintura. Muy bien te quedó eso. Pero no la puedo ver bien. Lo que sí veo, una anomalía cerca del hombro también. Veo una pequeña anomalía. La realidad es una foto de referencia. Sí, lo sé. Mati fue el único... Mati fue en lo único en lo que te fijaste, dice. Nada, me hubiese gustado también ver la referencia de la chica de atrás, la metálica aquella. No, pero me da igual, dice. Nada, eso, porque no puedo ver, no te puedo criticar lo metálico. Aunque esa cosa que le sale de la espalda está... No se la ve muy sólida, amigo. Como que ahí, viste, ahí atacó la vagancia, ¿no? Ahí te atacó la pereza, Titán. Porque es evidente que el cuerpo lo dibujaste con toda la furia y después... En ese artefacto, no. Mr. Fox enojado. Señores, ahora sí ya vuelvo. No te podés ir, Mr. Fox, de acá. No, Mr. Fox. Y no puedo ver la mano tampoco, que ahí mandaste esa nata con el palo ese que está agarrando. Mandaste ahí una javierada ahí. Dijiste, ya fue, que voy a hacer la mano, que ahí nomás, dijo. Y acá en el de la izquierda no le importó nada, que no tenga manos, no le importó nada. Pero bueno, lo que veo, y bueno, y la cara también más o menos que tiene los lentes, me hubiese gustado verla, ¿no? Porque con los lentes y todo se complica un poquito más, me hubiese gustado ver cómo resolviste eso, pero bueno. No, andá, Mr. Fox, andá. Ve, Titán, ve. Qué tarde que comes igual. Tráete el burrito para el directo. Andate. Eso sí... es mucho detalle lo metálico, sí, mucho texto por decir, mucho metal. Esa chica, dice. No tenía manos la referencia, sí, lo sé. Bienvenido, Iván. Mr. Fox, vaya a comer, come muchos tacos. Dale, anda a comer tu pedigrí, ¿no? Bueno, eso es lo único que te voy a halagar de ese dibujo. Me gusta mucho el movimiento giratorio de ella, el abdomen y todo. El hombro no me gustó nada, y las manos no te puedo decir porque no las veo. Y los ojos de esa chica en lente tampoco. A la izquierda está bárbara. Último de Javier. Acá hay otro popurrí. A ver acá, él se pone loco acá. A ver.
Me gusta que estuviste copiando dibujos de la vieja escuela, el verdadero anime, digo yo, ¿no? Aunque todos se enojen. Pero ese estilo me gustaba más. Bueno, acá hay una chica de piernas grandes. La que está ahí. El tema de los hombros es una constante en el amigo Javier. Me estoy dando cuenta. Es algo a trabajar, a seguir dándole, ¿no? ¿Qué más? Quiero dibujar, pero no encuentro mi lápiz, dice. Bueno, Titán, ya arrancamos mal. Bueno, el hombro de esa chica que está ahí en cuatro patas, digamos. Un consejo, si estás tomando referencias de algo y le falta el brazo o lo que sea, intenten imaginar y dibújenlo por ustedes mismos. Y sería brutal eso, Mati. Bueno, el hombro del brazo es izquierdo, Titán, de la chica esta que está en cuatro patas, ¿no? Esta que está acá en la izquierda casi no tiene nada. Pero ahora la vamos a mirar bien. Esta sí. Con sus manitos, Titán, querido. La expresión está bien. La expresión está bien. La cabeza también. También. Los pliegues y arrugas de la ropa, pero bueno, es una. Pero este brazo está jodido. Ese brazo está jodido, Titán. Y las manos. Y se nota más la mano que está ya apoyando en el piso. Bienvenido, Jimmy. Es así, les di una sombra, dice. Jimmy el Moreno. Porque está corto, está raro, está como dislocado. No se ve natural, amigo. Después la cintura y las piernas sí. Pero eso no. Sí. A ver, rostro de perfil allá, la chica de anteojos. A ver. Me suenan estos animes, pero no tengo idea. No, no, no. Ahora no tengo nada claro. Bueno, rostro de perfil me gusta. Me gusta. Esas manos exageradas de la chica con orejitas de gato está bien. Bueno, la Adita te quedó así simpática, eso está bien también. Y piel pálida, no. Ese brazo está como cuando a mí me rompieron el brazo, fue un dolor hermoso. Bueno, eso. La carita me gusta, como dije. Te vuelvo a destacar lo mismo, Javier. Me gustan cómo captás las expresiones, ese no es tu tema. Tu tema radica en algunas extremidades. Porque ni las proporciones son tu problema. Si ese fuese mi dibujo y borro todo el brazo ese y lo hago de vuelta. Si no lo puedo borrar, lo hago de vuelta. Porque no, no. No lo puedo dejar así. Y acá estoy captando. El chico gato se parecía a la Felicia de Darkstalker. Sí, yo pensé, pero no era, no era. Felicia, ok. Era. Ya me parecía, y sí, era feliz así. Javier es un loco. Pervertido. No. A ver. Acá, de vuelta ves la chica que se le ven las piernas acá. La pierna. Tiene un tema con el brazo de vuelta. Y la mano ni hablar. Voy a hacer de cuenta porque si yo te muestro el dibujo ahí, ahí zafamos todos. Pero cuando tenemos que mostrar ahí, se jodió. Los ojos, está todo bárbaro, la cabeza está todo bien, pero del codo para la mano se nos fue todo al demonio, Titán. Se nos fue al demonio literal. Además está muy pequeña esa mano. Sé que las mujeres tienen manitos delicadas, pero hay que darle caña, Titán, hay que darle caña a eso. Sí, sé que vas a practicar. Igual no va con ánimos de que te bajones, Titán. Pero estoy tratando de ser lo más
para que te sirva algo de lo que te digo, ¿no? Y que te y que hagas estas cosas de prestar más atención. Por más que sean boceto y haya collage y muchos dibujos juntos, no me importa eso. La cosa es que cada de uno de ellos esté muy estudiado, digamos, que lo mires bien, que los mires bien a los dibujos. Antes de mandarle la ropa, ¿no? Yo no sé cómo es tu método. Yo siempre que dibujo, bueno, ustedes me vieron. Después la ropa se la dibujo al final. Primero dibujo la figura sin ropa, y después le agrego la ropa. Porque ahí ya veo si hay anomalías, ya las corrijo ahí. No sé cómo será tu método. Me da como que no construís mucho la figura vos de... Felicia está bien, no le vemos ninguna cosita rara. Y el rostro de perfil de ese también. Pero bueno, acá lo que te dije, del codo para arriba acá en la chica de la izquierda. Y la que está en cuatro patas, el brazo izquierdo y las manos. No le daba mucho al detalle porque era práctica, pero voy a cambiar mi mentalidad. Sí, no importa, aunque sea práctica y sean bocetos con un montón de líneas, como esto que estás viendo de fondo. Bueno, esto está bastante prolijo, pero suelo ser más desprolijo yo cuando boceteo. Pero hay que prestar atención, amigo. Eso te va a hacer estar más atento, ¿no? Creo que se acabaron, a ver, creo que no hay más nada. A ver. No, está Goku. Esta la vimos el otro día. La chica de gafas. La Gali de Gonza. Sí, están todos. Hemos cumplido con el deber. Pero nada, el tema de siempre, ¿no? Es eso, la atención. Prestar atención es la cosa. Nada más, después vas un titán, amigo querido. Vas súper bien. Yo directo le meto como en la imagen. Ah, sí, la chica del cuentito de hadas. Parecía de un cuento. Del Obluda parecían. Si alguien conoce Obluda, me muero acá. Lucía conocía Obluda. Ese es un cuento creepy. Esto te quedó así. Re diabólico. Bueno, este tipo así, por eso decía, este coloreado así del lápiz parece de... Pixel me mandó un video. ¿Qué será que me habrá mandado? Y ese concepto está original, me dice. Gracias, parcero. Bien noventero, aparte. Envíalo. ¿Una hecha sin referencia? ¿Otro más? Bueno, ahora lo chequeo. Ahora reviso. A ver, este dibujito, bueno, está cumple, ¿no? Cumple. Es así, es... De infantil no tiene nada, obviamente. Y las manitos, a ver, las manitos... Los piecitos, bueno, están en ese estilo. Esto es invención tuya toda, ¿no? Las manitos están bien. Son pequeñitas, están haciendo ese gesto. Está bien, titán. Y te quedó pintadito como cuento de hadas. Como cuento siniestro. Por eso decía Obluda. Obluda. Muy terrorífico. JP, mi cabello está justo como tu personaje. Épico. Ese podría ser tu avatar. Bueno, por eso mismo tampoco te digo nada del árbol y esas cosas, porque está toda esa temática está dibujada así y me gusta. A ver qué me mandó.
¿Cómo se llama ese cuento? Obluda. Obluda. El monstruo sin nombre, titán. Es checo. Checo, checo. Bueno. Ese dibujo de Javier también, aunque no lo creas, Majo-chan. También es del perverso de Javier. ¿Cómo me hizo una de esquelética? Me mandó. Sabuku. Reenvíamelo. Reenvíamelo. A ver. Ay, qué maldito que es. Claro, hay unos trabajos acá de... Sí, es verdad, acá hay unos trabajos de anatomía. ¿Cómo se me pasaron estos? Ah, sí, ya está, listo, Javier. No reenvíes nada, Titán, perdón. Quiero monja. ¿De quién es el dibujo? Lo leí, wow, qué diferente. No, no, no me reenvíes nada. Ya está. Me muero acá. Perdón, amigos, a ver. Pronto enviaré un dibujo haciendo la prueba con los marcadores. Ya lo queremos ver. Dios. Bueno, a ver. Está lento el internet como él solo, amigos. Sepan disculpar. Helada bailarina, es verdad. Producto de la mente perturbada del titán de Javier. A ver. ¿Acá era? Sí. Oh, me muero. Me muero, me muero. Están todos activos. ¿Qué pasó? Activaron todos un día. Activaron todos un día. Tremendo. Vamos de a uno. Bueno, vamos a darle caña. Acá hay mucho de figura humana que estuvo practicando en serio, Javier. Practicó mucho figura humana. Apareció un día, volvió a aparecer, increíble. No me lo creo. Hoy estaba pensando en ella, aparte. Hoy estaba pensando en ella y apareció. Muy bien esto. Lástima que no está Yami, porque él suele hacer estas prácticas también. Bueno, voy a mostrar estas dos, Javier, y después voy a pasar a las otras. Está el Dorequino ahí de vuelta. ¿De qué se ríe, Mati? Para mí era una idea interesante, no perturbaba. No, no perturbada. Apareció el parce Luis, bienvenido, amigo. Bienvenido, Lorequino. A ver. Pronto enviaré un dibujo. Queremos ver Majo-chan eso. Mati. Mirando un video de Lorequino, Dios. Me ausento un rato y salen con esto. ¿Cómo diría Dross? Pero qué perturbador, dice.
Nos vuelve a honrar el Lorequino de vuelta. A ver, la genia. La genia aparece un día. ¿Qué me mandó Gonza? Los voy a matar por mandarme cosas en directo. A ustedes. Al Lorequino no. A ustedes sí. A ver. ¿Qué querés que diga de esta epicidad, Gonza? ¿Vamos con el color? ¿Eso querés? Sí, ya que estoy lo reviso, ya total. Ustedes no tienen problema de esperar que los descargue. Ahí ya está descargado ese. Épico. Energía para la Genki. Épico. Qué bien que está dibujando esta genia, Dios. Espero que estés ahí, genia. Genia, espero que estés ahí. Aparte del traje. Aparte del traje. Bueno, qué genia que es. Qué buenas están esas tintas, Dios. Bueno, viendo dibujos con Lorequino va a ser el título del... Voy a agregar su el signo de su canal, Lorequino, si no le molesta en la portada del directo. Voy a hacer unos retoques y lo voy a agregar. Te fuiste de mañanita, seré la misma. Apareciste, Lucía. Que no quiero interrumpir la lección. No pasa nada, Lorequino. Es un honor. No me salió. Quería hacerle la chica ahorcada, solo su sombra, pero no pillaba dónde ponerla. Ni idea tuve para dibujarla nomás. No, te quedó bien esta locura. Lorequino, que ha visto muchas películas de serie B y mucho terror y mucho. Él va a apreciar tu arte. Ok, voy a agregar eso. Lo voy a añadir. El poner tu rostro en cartones. Apareció Lucía. Tremendo, estaba desaparecida en acción. Bueno, a ver. Sigo con Javier para no... No se pongan nerviosos, ¿eh? Es una figura humana, como cuando uno hace los estudios de figura humana con el modelo vivo ahí. Hay gente que no podría hacer esos estudios de modelo vivo, Dios. Pero esto te quedó bien, Javier, a vos. Esto te quedó bien. Yo no sé por qué me haces a veces esas cosas que me haces. Esos errores que te mandas a propósito, pareciera. Mirá que viene el volumen de la piel, todo. Esto está todo en lápiz. Esperemos que YouTube no se ponga loco por esto, ¿no? ¿Usted que sabe, Lorequino, YouTube se pondría nervioso por estas figuras? Vine montada en un caballo grande, Lucía. Apa, no le digas eso, Mati. YouTube no te ponga nervioso. El estudio de sombras. Ese estudio, sí, está muy bueno esto. Y alguno puede decir cosas de la cola de la chica, pero sería una idiotez porque está copiado de la realidad esto. Gracias por el like, Lorequino, en el like no, por seguirme en Instagram y en Facebook. Épico, no puedo creer. La semana pasada empezaron a seguir un montón de titanes. Titanes, titanes, Lorequino, me siento con usted, obviamente, ¿no? Mucha presión para un simple mortal como yo. A ver, YouTube hace lo que le sale de la... sí, está loco YouTube. A ver, esto está muy bien hecho, me gusta todo el movimiento de ahí de la... Se nota que está levantando, ¿no? Los brazos, cómo se ven, la cintura, todo. Como dije, estos estudios lo suele hacer Yami. Figura humana, así, real. Es que no se puede sombrear realista en 2D. Y me pierdo en la sombra anime. Sí que se puede, Titán, se puede. Pasa que te tenés que dar cuenta. Pero se puede, poder se puede. Estoy mirando a ver la oreja ya. No, está súper bien esto, me gusta mucho, la verdad.
Javier cuando quiere presta atención, eso es lo que tiene, por eso yo lo reto. Porque cuando quiere pone toda la atención. Soy un maestro un poco jodido, Lorequino. Soy un maestro que suelo achacar mucho al estudiante. Maestro, maestro medio pelo, ¿no? Tampoco un super maestro. Eso, no sé. Lo de las... No, todo está bien hecho. No puedo decir nada. Lo único que te puedo decir, Javier, es que sos vos el único que no se pone firme con las cosas estas. Te me pones medio vago. Te me pones vago porque te distraes. Ese es tu problema. Ese es tu problema. Nada, me gustaría que sigas haciendo estas prácticas. Y si haces una de frente, nada, ya sabes, con algunas zonas tapalas porque YouTube sabemos cómo es. Así que cuidado ahí. O pone una máscara, hace una cosa de esas medios locas. Javier, está genial ese estudio de sombras. Wow, eres grande. Bueno, eso, a ver. Bueno, y me queda de Javier el hada esta medio estrambólica que me hizo ahí. Este sí es todo diseño de él, claramente. A ver, acá hay cositas. Esto está todo en lápiz, se ve claramente también. ¿Ves? Acá la figura te quedó natural. Esto yo lo veo natural. El movimiento de los músculos ahí en los brazos, los pectorales, eso te quedó bárbaro. JP es un gran maestro, no es Onizuka, pero completo. Onizuka era mucho mejor. El Wu que me hizo hacer recibió más like que estos estudios que le di. Mucho amor. Y bueno, pero la gente se mueve con lo que las figuras que conoce, ¿no? Realmente esto es un... Esos estudios tienen más poder, por lejos, que ese Goku. Aparte están mejor hechos estos estudios que ese Goku. Claramente. Hay que ser duros a veces. ¿Le gusta al Lorequino, Javier? Sentite un titán. Sí, estamos en eso, Félix. Estoy haciendo algo. Estamos haciendo un manga. Estamos. Con colores se vería hermoso el dibujo de Lada. Me gusta Lada a mí también, pero... A ver. ¿Lo puedo dibujar? ¿La puedo dibujar? Dice Jimmy, le gustó. Dibujala. Como dije, bueno, el movimiento de la cabeza, ¿no? Que está, como la está poniendo la... Un cráneo, tiene un rostro esquelético, ¿no? Y las manos, como es una criatura extraña, no te voy a decir nada, ¿no? Ya que tiene unos dedos complicados, así a propósito. Pero lo que digo, el movimiento ahí del hombro con el bíceps, quedó bien eso, se quedó natural, el movimiento del cuello también. Y las piernas también, es un ser así raro. Bastante perturbador el... No sé decirle ambiguo, pero me viene ambigüedad. Me gusta, bueno, ya igual ya sabés, Javier, que a mí estos dibujos que vos haces son... Tienen todo tu sello, ¿no? Se nota que te gusta el género, aparte. Se nota mucho. Nada, sería interesante volver a ver al hada esta. De hada no tiene nada. Ese coso es... No es nada, es un andrógino raro, no. Me gustaría saber por qué Lucía se ausentó tanto. A ver. A ver, bueno, eso. Y después me queda...
la epicidad también de otro titán. ¿Dónde está? El sello de él, ¿no? Está acá. Ahí está. Tributo. El tributo de... de Gonza. Gonza, ¿qué querés que te diga este pedazo de arte? Es épico, amigo. Voy a sacar el... que deje de haber tanto fondo blanco porque... me fastidia bastante a la vista. El... bueno, esto que dije. Esto se merece color ya. Color ya mismo tendría que tener esto, amigo. No le des explicaciones. Tengo un boceto de OnlyFans que le voy a meter colores de que termine, se lo muestro. Al par se le encantó. Lo más mínimo que veas a corregir, ok. Es una mezcla de Dorodoro y Berserk. No, no es Dororo, perdón, siempre leo Dororo. Esto es... es una fusión entre el lobo solitario y su cachorro y bueno, y Berserk, Capul. Pero mucha gente no conoce el lobo solitario y su cachorro porque es un manga muy antiguo. De hecho es una lista. Él lo dijo en japonés. No te hacía igual a vos, Javier, mirando el lobo solitario y su cachorro. Ni por casualidad. A ver. Vio el orequino que... bueno, a usted no le pasa porque usted chequea todo. No es como yo. Hay veces que YouTube te da la opción cuando pones sin querer o un fragmentito o algo de una canción con copyright. A veces te da la opción de cortar solamente ese fragmento y a veces no te da la opción de cortar, sino te da la opción de impugnar. Y es un dolor de cabeza, porque si te da la opción de cortar es mucho más rápido. Ahí mandásele, amigo Félix. A ver. Hay algunas cositas. ¿Qué edad tenés primero? Antes de que empiece a los sablazos. Decime qué edad tenés. Porque ahí puedo profundizar más. Mientras Lucía piensa que me va... ¿qué me va a contar? A ver, ¿qué historia me va a contar? Vamos a poner una melodía más así, más de estas. Bueno. Profe, pero no se enoje. Ah, ok. Panameña sabrosa. Perdón la calidad de la foto, es que mi celular es de... buah. Bueno, decime tu edad, amigo. Está bien, ok. Después vamos a charlar. 12, sos chico, titán. Esto para tener 12 años está bárbaro, entonces. Esto está muy bien. Mira, Javier. Bueno, cositas, ¿no? Cositas ínfimas, pero tenés un ojo muy... prestás mucha atención para tener 12 años, amigo. Y sos bastante prolijo. Para la edad que tenés, a full. Después la construcción de los músculos también están bien. Hacia lo Dragon Ball, ¿no? Totalmente ficticios, pero están ahí. La expresión también. Y las proporciones ni hablar, también. Tenés 12 años. Obviamente que con 12 años te van a costar las manos, titán. Es así, cuestan siempre. A esa edad cuesta cualquier cosa, pero... está muy bien esto, para la edad. Reprobado. No le hagas caso a Lucía, es así. Esta ya... mi nivel y yo tengo el doble de su edad. Y uno con 28 así, troleando. Por eso que hay que ponerse duros, porque esto no es una cuestión de edad, sino una cuestión de prestar atención.
se ve que él tiene el tema este entrenado del ojo. Mira bastante, porque claramente con lo que estoy viendo me doy cuenta que el pibe mira mucho cada... Y lo trata de hacer lo mejor posible, la verdad. Y es bastante prolijo. Tiene muchas cosas a favor. No sé cómo andarás con el color, pero... Nada, Titán, a seguir. Me gusta. Me gusta, me gusta. El guardián está loco de fondo, quiere salir. Quiere salir. Ese sería Matisí todo, viste, hicieron toda una... Qué titán, qué titán. Faltó el parse de Danilo nomás, faltó Pixel, también diciendo 12. A los 6 ya JP vendía dibujos y tú a los 12. Ahí Mr. Fox también, ¿acaso él es...? Sí. 24/7 con, en YouTube con los tutoriales. Hay que seguir, hay que seguir. Bueno, a ver. Bueno, Titán, a seguir. A seguir dándole. Cuando quieras, me envías los dibujos por privado. Y después, bueno, si querés que lo pasemos y te haga una corrección o una opinión o algo, me lo dejas acá. Acá estamos. Te faltó el cigarrillo, Lucía, ¿no? Mirá, mirá la ropa Saiyajin que tiene, Mati, Titán. Me encanta. Qué bien que están los contrastes de blancos y negros ahí, como juegan con la ropa. A medida que Lucía va dibujando mejor, se me pone más rebelde. Voy a tener que trabajar en eso también. Ahí estamos. Muy buena la expresión, todo. El cuerpito, la naturalidad de la pose, los brazos y los contrastes a full. Me encanta. Bienvenido, Agus. Vas BJP, que me dijo Mati. sos diabólica vos. BJP ya volvió mi parte femenina, ahora estoy completo. sí, me doy cuenta. Sí, así tienes ventaja, pero no te confíes, Félix. Exactamente. Es un buen consejo el del parce. Panameña se da indelito. Mati le tira los perros a todas. Cumplí con la energía de la Genki, ¿me perdonas? No, todavía falta para que te perdone. Los reflejos y el poder del dibujo, del dibujado tradicional, me encanta. Me tengo que ir, estaré al tanto de tus gracias, Titán. Los grises, ¿cómo lo hiciste? ¿Es lápiz eso, Genia? ¿Qué es eso de fondo? Esto es una ropa Saiyajin, amigos. A ver el efecto de la Genki Dama. ¿Cómo lo hizo? Muy bien. Me gusta. En serio. Súper natural. ¿Alguna referencia, Lucía, para la pose o directamente fue... invención tuya? Me gusta. Bien. Sensei querido, me dice. No se lo creo ni ahí a eso. ¿Qué dices, JP? ¿Vamos a pelear, sí o no? A menos que quieras ver montañas de cara. era levantando Genki. Pensé que era una pobre alma escapando a la... de la Saya vendida. No, me está dando energía para la Genki Dama. Mirá, y eso lo había dicho hace 1000 años, ¿eh? Y fue la única que lo hizo. Qué triste, cómo no me presta atención, ¿eh? A pesar de ser rebelde, me presta atención. Escucha todo lo que digo. Escucha todo ella. Siempre estuvo, nunca se fue. Lo que pasa es que no hablaba, seguramente. Sin referencia, solo para el caparazón de Vegeta, se me olvidó.
Ah, bien, bien. Mejor todavía. Pareció Ronald, el titán de acero. Pecho Saiyajin. Una paisa. Nada, y quedó excelente la figurita, todo bárbaro. Esto va a estar en modo serio, Lucía. Me gusta. Aparte, no sé si fue casualidad o qué, pero es un avatar en modo serio, ¿no? Que es diferente al avatar común. Y igual que en el que el JP que están viendo ahí de fondo, es un avatar en modo serio, no es tan avatar. Nada, excelente. Excelente. Es medio Vegeta ella. Pero no me olvido más Vegeta lloriqueando contra Broly, así que no es como el gran Piccolo de Daimaku. Así que bueno, excelente, excelente, genia. Muy bien, 10. Me gusta, a pesar de todo. A pesar de todo, está para transparentar este dibujo, parce querido. El estilo de Lucía es muy peculiar, me encanta su estilo. Se nota que también está mirando o los autores que ha mirado o mira en la actualidad o algo dan resultado, porque esos contrastes de blancos y negros ella no los tenía, ella no los tenía ni ahí, ni ahí tenía esos contrastes y empezó a hacer más trabajos de esos y se está puliendo lindo ahí. Nunca existió, saltó Vegeta, saltó Mati, digo. Sí, es que dar energía a JP, serio, sense querido, no te lo creo ni ahí a eso. Maldita, del otro lado, ya me imagino la cara. Sense querido, no me mientas así, Dios. No te lo cree nadie a eso. Bueno. Sense querido, no se lo cree nadie. La verdad, parce, lo de Lucía ya es de otra dimensión. Por supuesto, dice parce. Tú sabes. ¿Qué dice? Me asusté con Ronald, Dios. Te queremos, JP. Dice. Sensei, pero sensei querido que me diga Lucía es. No se lo cree nadie. ¿Cuándo me crees? Facepal dice. No sé si creerte, Lucía, mirá lo que te digo, ya me hiciste dudar como Mati, ya no sé cuándo me habla en serio. Su estilo propio de ella es genial, como todo lo que estudia Dragon Ball y Shaman King lo hizo de ella. Sí, pero esos blancos y negros a mí me recuerdan más a. Sí, yo también, Mati, yo también me asusté. En vez de decirme gracias a mí, le dice gracias al parce. La voy a matar. Me asusté yo también, Dios. Yo, como decía, eso de que dice ahí Javier, a mí esos negros, esos contrastes de blancos y negros me recuerdan más a Takeshi Obata que al de Shaman King y Akira. Sensei querido. Así que bueno, a ver, ahí hay una pequeña sombrita que estoy viendo en la armadura de Vegeta. ¿Cómo la hizo ahí? O no veo, no es armadura, son los guantes de ella. No, no, sí tiene unos brillos ahí. Una sombra, va. Me gustaría ver el original de esto, Dios. Está muy bueno, en serio. Muy bueno. Muy bueno, chicas rebeldes. Muy bueno, muy bueno. Javier Gentay, no. Mirá. Así que bueno, está bárbaro. Me encanta, me ha encantado. Ay, Dios. Muchachitos rebeldes. Bueno, ahora sí se acabaron. Se han acabado los dibujos por hoy. De ustedes. El parce no hizo nada. Bueno, está haciendo un dragón, no hizo nada, ¿no? Mati está en lo suyo, están todos, bueno, listo, está todo. Y Gonza también está activado, listo. Se acabaron. Me toca a mí ahora. Ahora es mi turno. Vamos a arrancar con Majo-chan, que es el cumpleaños. ¿A quién querés que dibuje, Majo-chan? Ojo con lo que me pedís. No.
A ver, Majo-chan, ¿qué se te ofrece? Gracias, es el más duro, dice. ¿Qué te vas a sacar? Dice Pixel. No, no. Voy a hacer el dibujo de Majo, Lorequino, y luego voy a hacer a Guy, de Final Fight. Pedido especial. Ronald es un peligro. Hentai yo, dice. Sos Hentai vos, Javier. No, no nos escondamos. Sensi, querido. Esa no es Lucía. ¿Dónde tienes a Lucía? Doppelganger, sí, ¿no? Todo pierde cuando tú haces tu aparición. Dale, JP, dibujada, dale, dale. Lo reapura. Quiero a Lai Yagami, pero a tu estilo, por favor. Yagami Lai, Dios. Yagami Lai, todo era el que no quería dibujar y me lo tiró, bueno. Vamos a poner la cámara entonces. Y acá mirá esto, hay que dibujar. ¿Te das cuenta, Mati, lo que me pidió? Lo que me pidió. Encima que estoy frío. Más frío que el invierno de Argentina estoy. Y Majo me pide y acá mirá esto, a ver. Estamos googleando al gran Kira, el mejor de todos. Kira, Kira, Kira. No, no. No me caí, ¿cómo voy a caer? ¿Cómo voy a caer si estoy sentado? Mucho café. No. A ver, no puedo ser que hice, bueno. Oh, yeah. Y después tengo otro desafío, a Guy. Voy a dibujar a Guy. De Final Fight de una forma peculiar. A ver. Acá no censura YouTube. Lo siento, JP, pero ya quería un like de su parte. Un pastelito. Qué titán. Banena Majo por pedir a Kira. JP se hizo el loco cuando Franco se lo pidió. ¿Verdad, no? A ver. Tranquilo, JP, respira profundo. Sí, tengo que hacer eso. JP se hizo el loco como se lo pidió Franco. Sí, ahí estaba activado ese día. Al final era otro Yagami. Otro Light era. Otro Kira, no, otro Kira, a mí me lo pidió con el nombre de Kira. Estoy buscando para ver el cabello de Kira. El más grande de todos siempre será Kira. JP se hizo el loco, tío. JP se hizo el loco como se lo pidió el otro. Bueno, vamos con Yagami Gaito. Voy a seguir a mi corazón.
hoy es el cumpleaños de Majo-chan, así que hay que cumplirle sus caprichos. Espero que cumplan los míos cuando venga el mío, que ya falta poco. Me he jodido hacer a Mirai a mi estilo, porque tiene un estilo tan cojonudo el hombre este. Dibuja tan bien. No, hoy. Claro, JB me acaba de seguir una japonesita. Que justo que... Estarías muy feliz. Vamos a dibujar atrás de una pose bastante particular. Dios, ¿qué estaba pensando cuando estaba haciendo este boceto? Locuras. Creo que era el dibujo para el reto, pero al final no quedó esa pose. Creo que era para el reto, sí. 13 de agosto. Mirá, se acuerda todo, Jimmy. Parece por acá, anda lloviendo a cántaros. Japonesita, dice. ¿Por mi cumple? ¿Salir sin mascarillas? No. Ya salgo sin mascarilla, no tendría gracia, tiene que ser otra cosa. Bueno, vamos con Kira de Majo-chan. Se ve bien ahí, ¿no? Estoy saliendo en el foco de la cámara, bueno. Bajar un poquito más la cámara. A ver ahí. Ahí. Ya ve, mira ahí. Qué curioso, hace unos días dibujé una chaqueta para el canal. O sea, Majo de modelo. La puse con... ¿Qué dice? Se estaba agarrando los huevos. Estaba inspirado ese día. Estaba inspirado. 13 de agosto nació como con el cordón umbilical alrededor de su cuello. Porque mirá que hijo de mil. Miralo al otro. Qué traidor. Qué tipo de mierda. No quería salir, me quería quedar. Claramente. Nací de forma peculiar, eso no lo decís. Salí de forma peculiar del cuerpo de mamá. No hagan chiste con eso porque los voy a matar a todos. Igual el desafío más heavy acá. El desafío más duro es el de Lore Kino. Pues la verdad, Lore Kino, no sé cómo lo voy a hacer, si es que todavía está entre nosotros. No sé cómo lo voy a hacer. Algo se me va a ocurrir. Voy a dejar volar mi imaginación. Yo casi nazco en el ascensor, no, Pixel. Fueron así nuestros nacimientos. Ya nos hemos destacado desde... Ni bien pusimos un pie en la tierra, ya... Ya teníamos estas cosas. Si estaría Sensi, diría cosas de esas que decía él. No le digas así a Pixel, no. Bien duro, dice Pixel, es verdad. Hoy es mi cumpleaños, JP. ¿En serio, Mati? Mentira, mentiroso. Yo nací por cesárea y Zaus. Pero van a tirar todo como nacieron. Las casualidades no existen. JP, no menciones a ese chiquillo de hijo de 100, dice. No le digas así a Pixel, tener respeto a Lore Kino. Lo vamos a hacer con la manzana pecadora. Majo-chan, vos sabés de eso. No, mentira, Majo-chan, genia. Qué tipo de mierda, miren lo que dice. Se burla de mi manera de nacer, que fue épica.
Todos los que nacen de forma común y corriente sienten envidia, por eso dicen, atacan. Qué tipo choto, che. Los otros sigue. Cállate, JP es el único que hace nace haciendo deporte extremo, dice. Es así, yo salí así. Esto sí que es un reto, ¿no? Majo-chan. Espero que quedes conforme, genia. JP no nació, salió de un conjunto... ¿Qué hice? Me asusto con cada comentario que leo. De un conjuro. Se juntó la gorra, los anteojos y la pluma, dice. Me dio miedo. Siempre dibujo titán, si por eso puse ahí drawing en el... Ahí va a saltar los días y me va a poner en inglés, el inglés mío. Siempre lo hace. Lo voy a hacer con la ropa de la universidad, genia. Te aviso. Majo-chan. Espero que no te fastidie. ¿Qué onda, Mati, con el manga ese que estabas leyendo donde hablaban de los gnósticos y todo? Porque nunca más me los nombraste, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Seguiste o lo dejaste? Te aburrió. Entonces nos estabas mintiendo, Félix. Dijiste que te tenías que ir. Ahora voy a mirar bien el pelo de Kira. Tengo que dibujar bien el pelo de Kira porque si no... Qué terror me dio el mensaje de Ronald, Dios. Vamos a hacer un primer plano, queridos. Gracias, Bisoco234, por compartir en Twitter, Titán, hola genio, ¿cómo estás? Dijo al nacer. Saludos a Venezuela. Tenía que hacerlo, JP, dice, sí. Sigo, está bueno, dice, para que es corto 50 capítulos y no lo quiero terminar tan rápido. Ah, ok. Y no, nunca me dijiste el nombre, Titán. Ropa, la gorra y los lentes. Ya viene vestido. Dibújalo haciendo un strip para... No, parecía que había puesto tranquilo acá. Sí. Esta Majo
Lo siguieron retando al muchachito en el gym, Mati. Lo siguen retando. Cagan a pedo, va. Eso ya no son retos, ya son... Pasó la barrera. Esperemos que cumpla con las exigencias de Majo, a ver. Capaz que haga un Ryuk de fondo, geniaste, ¿va? Ya me embalé. Me está gustando este game. Parece que le voy a pintar a este Kira también, ¿eh? Porque me está gustando. De paso ya me saco esa espina clavada que hace rato que no lo quería hacer. Me viene bien, ¿eh? Sí. Y le hacemos la guadaña esa que le hace el autor en las ilustraciones, que es tan épica. Sí, ya está. Siempre que escucho esta música, qué ganas de jugar al Street of Rage original, Dios, es increíble. Cortar el directo y ponerme a jugar al... Por cierto, Mati, contales a los titanes el frío que hizo aquí en Argentina. Hoy fue fresco, Dios. Nos congelamos. 4:30 de la mañana. Me levanto. Salgo a las 5, caminando, en la oscuridad, con música, auriculares. Dios, qué heladera que era, Dios, tremendo. Era frío, frío como el solo. Vamos a ahorrar estas líneas de más, para que Majo-chan me rete. Tengo un video para usted, Lorequino, acá en... Después se lo voy a mostrar. Siempre es un buen momento para jugar a... Sí, siempre es un buen momento. Parecía que había puesto... Ah, lo leí. Rakia se llama el manga. Dibujado por Boichi y el guionista, me olvidé el nombre, no importa. Pero no pasó nada, ¿qué dije? Lo siguen retando. Que papa frita, dice. Papa frita, hace mucho me escuchaba eso. Supongo que hace frío. Lo noto en la cara de la gente. Sí, mal. En los cuerpos, todo. Ya es demasiado. Demasiados retos. Yagami Gaito. ¿Qué haría usted, Lorequino, si su pareja en el gimnasio le habla mal? No puedo decirlo cada pedo porque eso es bien argentino. ¿Cómo lo puedo decir en el idioma de Pixel para que me entienda el término? Ay, Dios. Quiero saber cómo resolvería el Lorequino la situación. ¿Te gusta Majo-chan? ¿Es de tu agrado?
Mati me va a ayudar con esto. Miren, se quiere verano volver. Así que está la situación en Argentina congelada, ¿no? Aquí en Dominicana son las 6:14, hace solazo fuerte quemando el aro, ¿viste? Si alguien le habla mal a tu pareja en... No, si es tu pareja, es tu pareja y te habla muy mal, tocando las narices, pregunta al par, se podría hacer. Yo me baño con agua fría. Cuando lo trata como basura, prácticamente, ahí está, sí. Lo... Era así, ¿no? Una pareja, una chica y un chico, pareja, son, y estaban entrenando juntos, y nada, la cosa que no sé qué pasó, pero ella lo retó de una manera brutal, adelante de gente, ¿no? Y el pibe el chico no dijo nada, se quedó totalmente callado, le dio toda la vergüenza, y nada, todo el gimnasio miraba, ¿no? ¿Cómo se resuelve esa situación, Lorequino? A ver. Que hable la voz de la experiencia. El respeto es uno de los pilares de una relación. Bueno, se ve que esta gente hizo caso omiso de eso, porque no le dio bola. De... Lo trató prácticamente como basura. Totalmente así, ¿eh? No exagero para nada, Lorequino. Así fue. Bueno, yo que Majo no dijo nada. Si lo iba a pintar a color, no lo voy a pintar, pues. Bueno, me lo pude dibujar este maldito ya. Qué alegría. Sencillo, la manzana a zurrir mierdas con un látigo mientras saca sus maletas a la calle. Qué titán. Fue tremendo. Fue tremendo, Lorequino, así fue. Fue tremendo. Cagaron a pedo al muchachito, pero mal. Aparte los miró pésimo, ¿no? Pero también habla muy mal del muchacho, Lorequino, porque... O del que sea que haya estado en esa situación, ¿no? Al que lo retaron. Porque no dijo nada, algo hay que decir. Tirarle una mirada, al menos de decir, no me digas así. O delante de gente, lo que sea. No, esto nunca más, o algo. Pero no, el flaco no dijo nada. Cero sangre en las venas, Lorequino. Qué papajita, mató Mati. Bueno, lo de la guadaña, Majo-chan, te aviso, va a estar ahí. ¿Viste esos trapos que están ahí volando también? Después se los voy a hacer en la ilustración, así que para no perder tiempo, voy a dibujar ahora a Ryuk. ¿Te parece? Deja la Xbox, Majo. No, mentira, genio, sé que no está para las dos. Pixel escribió mandas y JP leyó manzana. A la otra presta atención a eso. Pues el chico es un papanatas. Ahí está. Nos llevaría mucho tiempo que hubiera live. Sí, hoy sí. Pero bueno, y lo que había comentado hace un rato también era que hoy de nuevo, ¿no? O sea, no hay como un trato. O sea, se ve que ya están hace tiempo, ¿no? Pero no hay una... Es como que se están perdiendo muchas cosas. No sé si en algún momento lo habrán tenido, pero... Ya es una cosa así de... Parecen... Como te habla mal un hermano, ¿no? No podría estar. Con una mano dibujo y con la otra agarro una papa y la como. Zurre mierdas con un látigo mientras saca sus maletas a la calle. Tú no coges esa, dice. Qué peligro este Ronald. Bueno, la cosa es que... que nada, es tremendo. Tremendo. Yo recuerdo una pelea de una pareja en la cola de una tienda de videojuegos. Él vestido como Neo de Matrix y ella parecía una contorsionista del Circo del Sol.
estuvieron echándose en la cara el desorden de una o las diarreas que tenía el otro. Claro, ya cuando no te importa nada lo que hay alrededor es un quilombo. Qué papelón, Dios. No imagino a Mati dejándose pisotear así. No lo imagino. Mirá la otra, manzana. Lita. No te vuelvas a sentar más, ¿eh? No sé, una cara le tenés que hacer, al menos algo, o decirle algo por lo bajo porque te mato, no sé. Algo tenés que decirle, no te podés quedar ahí mudo como un pasivo total, no, no. A Ryu Genia le voy a hacer la cara más de loco que pueda, ¿ok? Sobre todo en el capítulo 1, en el último capítulo tiene una cara de loco terrible. Está mejor dibujado, tiene cara más de demonio. Así que voy a hacer eso. El segundo Ryuk que dibujo en mi vida, Dios. Pasivo total el muchacho. ¿Ves, JP? Muchos coincidimos en que el pibe era una salchicha. En mi caso nunca habría ni la posibilidad de que abra la boca, porque yo aclaro los puntos desde el principio. Sí, pero como digo, se nota que ya están hace tiempo. Pero el chico es el que lleva todo, ¿no? Lleva el agua, le lleva la ropa cuando... Nada, porque uno está entrenando y se saca, ¿no? Por ahí el abrigo. Y cuando terminan de entrenar, él es el que lleva todo. Él lleva todo. Lleva todas las cosas. Y ella tiene cara de enojada. Igual el flaco es medio personaje también, porque el otro día estaba bailando también. Y ella en un momento lo miró como diciendo, pará un poco, ¿no? Tremendo. Pero bueno, y de última le arranco la lengua, ¿no? No te escucho una feminista. Majo, ¿cómo resuelve? A ver, Majo-chan, ¿cómo resuelves vos si te hacen esa situación? De paso la pongo un umbrete a Majo. Sí, me está jodiendo. Tremendo.